Estamos aquí, le tenemos en el trabajo del camellito de Elvin. Y agradecemele, dámele el agradecimiento, Elvin, también al joven que nos ayudó hoy en lo que es la edición de jugadas ahí en San Pedro Sula para evitar ese proceso de que cayera Tegucigalpa. Y bueno, gracias a ustedes, muchachos, por ese esfuerzo. Tenemos lo más importante de lo que ha sucedido en el partido. El Social Sol ganó el ascenso a la Liga Nacional. El primer gol del partido es obra en este juego de un autogol, precisamente. Ve usted la pierna del jugador Juan Nájera en el disparo de Olvin Martínez, es lo que le daba ese gol al equipo del Social Sol. Luego, al minuto 73, Giovanni Mina saca ese golazo llegando al área, aprovechando la distancia, y mete ese remate con toda la contundencia Giovanni Mina. De ahí se van a la ejecución de tiros penales. Aquí me los tiró todos, mi gallo, allí está. En el quinto penal, el equipo de la ciudad de Olanchito, de la ciudad cívica de Olanchito, ahí estaba anotando el gol el equipo del Alianza Becerra. Este es el gol que fallaba el equipo Social Sol, y aquí estaba el equipo de Alianza volviendo a anotar. Finalmente sería René Zambulá el que lograría el gol por parte del equipo de Olanchito. Ahí está la forma como le pega. Y luego esto, remate contundente. Se fueron a 8 penales. El marcador fue de 7-6. El triunfo del equipo del Social Sol ante el equipo de Alianza Becerra. Era algo impresionante la forma como llenaba de angustia a los aficionados. Y ahí está, en este regalo que les da Canal 11 a todos ustedes a través de Deportes TV 11. Era la forma como Zambulá erraba en la ejecución de tiro penal, y de esta manera luego Pilín Cárcamo lo había hecho también por el equipo Social Sol.